preguntándole, Martín, al deportista, no al ciudadano. ¿Cuál es su sentir con Chile? Bueno, la verdad, las cosas, yo siempre he contestado muy duro, para, sobre todo con el periodismo. Y no quiero a veces, no me gusta hablar mucho del periodismo, porque el periodismo fue muy vaca conmigo. Y lo digo honestamente, con la mano en el corazón. Pero yo hice cosas que ningún deportista en Chile podía haber hecho. En los momentos más difíciles de nuestro país. Pero lamentablemente se me criticaron cosas como yo hablo, que a veces fueron el 99% verdad de lo que yo estoy hablando y un 5% mentira. Pero el periodismo tiene que pedirme disculpas a mí públicamente. ¿Cuáles fueron las frases que más le dolieron, Martín, las que más le molestaron a usted? Como me dijo una persona, el hijo del curado por el Martín Adolfo. Eso me dolió mucho. Él no tenía por qué estar pagando las culpas de los problemas que tenía yo, no el hijo. ¿Usted empezó a sentir, Martín, esta falta de reconocimiento por parte de un país después de haber dejado el box, o mientras usted estaba ahí peleando, estaba en los momentos difíciles de Chile, usted también sentía de repente, me falta apoyo? No, la verdad, las cosas, yo el apoyo que tuve yo siempre fue mi familia. Y la empresa Prodev, que nunca me faltó nada para yo llegar donde yo llegué. Pero sí, de repente, el apoyo del público, del periodismo también, que necesitaba de repente, Martín, vamos campeón, hazlo por Chile. Yo cuando yo peleé en México, yo no perdí. Y lo digo, como siempre he dicho, con la mano al corazón, como muchos deportistas lo han dicho. Yo por Chile me la juego, pero